Qué bien suena, ¿eh? Ya te digo, la verdad es que es un grandísimo productor. Sí, caña pura. Sí, bueno, decir que bueno, ahora está editando todo este tema de Drum and Bass, es del 2008. Ahora, bueno, Sardonis está un poco editando de todo tipo de música. De hecho, en la Plimitude editó hace poco temas muy buenos, ¿no? ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Qué hago? Ahí lo tenemos ya al otro lado a Sardonis. Sardonis está en directo ya, habla. ¿Estoy al aire? Sin duda. ¡Ah! Saludos, ¿cómo está todo? Placer, placer hablarles. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás por Portugal? Uf, bro, me encanta. Es la segunda vez que tengo gira por Europa, pero no conocía este país y pues, estoy encantado con la gente acá. Estoy hablando portugués ya. Te adaptas pronto, tío. Más preciso aprender más. Pero, wow. Qué bueno, ¿eh? Ya ves, sí, bueno, sí. Cuando te tengamos por aquí ya aprenderás canario, tío. Sí, también. Sí, me toca, es lo que me toca, tío. El chacho seguro que se le pega. Sin duda. Sí, sí, siempre tengo facilidad para absorber acentos, primero que nada. Los idiomas me cuestan un poco más, pero como me gustan mucho, pues con eso tengo. ¿Y qué tal por allá? ¿Qué tal? ¿Cómo se prepara eso? ¿Cómo se porta Javier? ¿Bien o mal? Bueno, aquí nos estamos comportando bien, tío, tú sabes. Yo siempre me comporto bien, loco. Qué lástima. Yo te voy a tener que enseñar a comportarte más. Sí, no, te estamos esperando aquí el 12 y tengo muchas ganas de que vengas, tío. Eso. Yo quiero una foto con él, ¿eh? Tengo muchísimas ganas de ir por allá. Primera vez también que voy a las Canarias y de verdad que muy humildemente agradecido con todo el trabajo que han estado haciendo. Considero, es algo que le he comentado a Ricardo, que es mi agente, y también a Robin, que es otra coagente que está manejando un poco la gira, y de verdad que no tengo más que comentarios excelentes de su trabajo. De verdad, estoy muy, muy complacido con todo, Robin. Tengo muy, muy buena expectativa de ese evento. Nada, porque aquí igual estamos muy contentos con el trato de Ricardo, que bueno, que es con el que hemos tratado. Y sí, tío, y a ti qué te voy a decir, loco. Tú eres genial, tío, un día, loco, picado, como picado. Siempre. Eso es. Bueno, acá Seven aquí te va a empezar la entrevista y bueno, vamos a ir. Vamos a hacer las medias, algunas preguntas las haces tú. Venga, vale, hecho. Venga. Eso es, vale, buenísimo. Bueno, ¿cómo va la gira por Europa? Bueno, comencé el fin de semana pasado, acá en Portugal fueron los dos primeros eventos y uff, brother, pero un nivel de eventos que, o sea, de verdad que tenía muy buenas expectativas de acá, pero como por ahí se dice que el drum and bass que está muerto, y, mentira, brother, estuvo llenísimo de gente, o sea. Claro, yo sé que hay eventos con más cosas, pero o sea, un número de 1.500 personas por evento para mí, en una cosa underground, es bastante, que decir. Y esta gente se comportó también increíble, la organización, todo bien. La respuesta del público fue excelente. Lo único que me tocó enfrentarme con una pequeña situación, que es que en Lisboa, bro, llevaron el bolso donde tenía la máscara y ¡puff! Hostia, me tocó tocar en Porto sin la máscara, pero sí, sí. No, pero ya resolví, por si acaso, por si la gente está esperando el show completo, eso va. Ya tengo una nueva diseñadora que va a hacer una nueva máscara. Ya tengo. Genial, tío, genial. ¿Tenemos máscara entonces aquí? Sí, no, sin duda. Y nueva además, ¿eh? Ojo al dato. Yo quiero foto con bueno, con aquí y la máscara. Como vegana Sardoni. Sí, sí, exacto. Aquí el presentador del programa aquí una foto contigo con máscara. Y sin máscara también. Ah, no. Sí. No se preocupe, man. Hay que aprovechar todas las... ¿Me escuchan todavía? Sí, sí, sí. ¿Aló? Sí, sí. Dice acá a veces la conexión acá falla un poco, pero bueno. Hay que aprovechar todas las contrariedades de la vida. ¿Sí? Cualquier dificultad realmente, si sabemos aprovecharla, nos permite crecer. Y esto... Pues en un principio yo estaba así que quería matar gente, que hostia, que me cago en Dios, tío, y todo. Y decía, bueno, pero ya me robaron la máscara, ni modo, tengo que pensar en algo nuevo y listo. Ya conseguí una nueva diseñadora, la máscara nueva va a ser mucho mejor, estamos buscando nuevos materiales. Creo que la vamos a hacer en cuero, todavía no prometo nada, pero así se va a ver con un estilo un poquito más sadomasoquista, que era lo que yo quería en un principio.
Pero vamos a ver, o sea, depende de qué tanto sirva el material, pero hay nuevas posibilidades, así que posiblemente vamos a estar presentando un show que va a tener más cosas, o sea, no va a ser nada más la máscara, de repente algo me invento por allí para traer algo nuevo. Genial, tío, genial. La verdad es que tenemos ganas el día 12 de mayo allí en Hex de Sí. verte. Y bueno, ahora me toca a mí la siguiente, tío. O sea, Eso, dime. yo no soy presentador de radio, tío, te lo prometo. Ah, O no, sea, te lo pero, prometo. hostia, yo que creía que eras presentador, tío. No, tío, te lo prometo que no, tío. Le queda poco. Pero entonces, eso es ser presentador, tío. que hablo como la gente de Madrid, que sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, nada, tío, que háblanos un poco de Burga Display of Bad, del álbum, ¿cómo lo definirías? Bueno, primero que nada, bueno, creo que no es en realidad un secreto muy bien guardado porque para nada quería ser un secreto, pero para los que de repente no conozcan de esa escena, es una referencia bastante descarada, incluso a modo de tributo a Pantera, que al disco Vulgar Display of Power, porque bueno, que personalmente, que es algo que siempre he tratado de llevar mucho, me gusta mucho lo que es el metal. Escucho música de todos tipos al final porque como músico te abres muchos espectros, pero el metal siempre fue como mi género favorito y es lo que siempre trato de mezclar con el drum and bass, como también otro drum and bass más drum and bass propiamente, pero era como un, ¿cómo se dice? Como una firma nueva de decir que lo que viene va a estar más cargado con, de repente no necesariamente con guitarras, pero sí con esa energía eufórica que tiene el metal. Y por eso Vulgar Display of Bass. Y fue un disco bastante interesante de hacer porque se trata de un disco de colaboraciones, con la excepción de un tema que sí es en solitario, pero tuve la oportunidad de trabajar con gente que siempre, desde siempre, he respetado muchísimo y lo más importante es que son personas de buenas energías. O sea, sí hay algunos nombres gordos en el disco, pero digamos que, o sea, no es que quería un disco que fuera con nombres gordos, sino con gente con la que yo me sintiera trabajando a gusto. Y bueno, entre ellos está Counter-Strike, Robin Chaos, que es la dama y señora de los Therapy Sessions a nivel mundial y de Anger Management, y la voz que hizo en el tema de Revolution fue genial. Con productores de dubstep norteamericanos también, hay un poquito de dubstep también. Con las leyendas del hardcore, Omar Santana y Evan Gamble Lewis, o sea, gente. De verdad fue muy interesante porque hicieron que el disco fuese bastante variado. Tiene temas hardcore, temas dubstep, temas drum and bass, temas de metal. E incluso hay algunos temas como con influencias de bandas sonoras porque me gusta mucho, como es el último tema con Rage Speed. Tiene un poco de eso. Y eso fue lo que hizo que el disco fuese algo bastante variado, interesante. O espero que para la gente sea algo interesante. Interesante de escuchar, que no sea nada más un disco con tralla y tralla porque sí, sino que tenga bastante contenido musical. Bueno. Y bueno, puedo decir que yo estoy muy complacido con el resultado y espero que la gente pues disfrute bastante de esta producción que le pusimos tanta sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Espero que a la gente igual le guste y bueno, vamos a presentarlo el 12 con toda. Ok, yo quería preguntarte ahora un poco por el vídeo oficial de Revolution, que le pediste esa Eso. colaboración a la gente con la bandera de su país y eso. Y quería saber si te impresionaste con alguna de la gente que colaboró con los vídeos. ¿Qué sensaciones tuviste al ver los vídeos? Mira, de verdad casi lloro en algunas cosas. Porque eran tan malas que no podía. No, mentira. al contrario, brother. Más bien todo lo que recibí tenía tanta carga. Tantas buenas energías, tanta carga emocional, la gente como que de verdad le puso todo el empeño en contribuir con el video, ¿no? O sea, hicieron muchas cosas, desde gente sencillamente mostrando su bandera en su cuarto y moviendo la cabeza, hasta gente que hizo bailes súper trabajados, lo que sea, pero en todos los videos pude percibir que había muchísima autenticidad. O sea, todas las personas que enviaron sus videos tenían algo distinto que mostrar y eso fue lo que hizo del collage del video algo bastante interesante. O sea, estaba revisando los videos con mis hermanos, mis panas, mi vieja en la casa. Mi vieja se vino en lágrimas viendo, ahí está un video de un chamín como de 8 años de Australia, perdón,
que sale bailando y haciendo como si estuviera tocando la air guitar así en el aire y batiendo la cabeza. O sea, fue, de verdad, fue una experiencia bellísima porque pese a que la música es agresiva, yo soy una persona y hoy en día parece que a algunos les da pena eso, a mí no me da pena para nada, más bien pienso que el mundo necesita más de eso. El mundo necesita una revolución de amor, viejo. Y ya no puede ser el típico formato hippie, paz y amor, y vamos a drogarnos todos y vamos a hacer tal. Que tampoco es que estoy muy en contra de eso, pero me explico, todo debe ser, o sea, todos debemos tener conciencia de qué es lo que realmente significa el amor, el respeto, y es algo que todos necesitamos porque, brother, o sea, yo sencillamente quiero lograr todo lo posible para mantenerme bien, para ser una persona feliz, para transmitir buenas energías a la gente, porque ya pienso que, no sé, estamos en el 2012, o sea, es hora de cambiar, de evolucionar. Sin duda, tanta gente lleva tanto tiempo en conflictos que son una estupidez, man, o sea, y es realmente una estupidez, o sea, sin yo por lo menos, yo no sé tú, tío, pero yo no he conocido a nadie. Yo no he conocido, no, tampoco es que, sí, la estrella, que he conocido montones de personas, pero sí he conocido una cantidad de personas importantes y no conozco a ninguna que quiera la guerra. Claro. Pero ninguna, tío. O sea, yo no conozco una persona que diga, sí, maten a esos malditos. No existe, ¿verdad? O sea, la gente lo que quiere es emborracharse y salir y tal, y trabajar y tener su vida y divertirse. Y no sé, o sea, lo normal, ¿sabes? Sin duda. A mí me impresionó mucho la pibita de África, creo que es, ¿no? Que aparece casi al final del video. Sí, una pibita de Tanzania, eso para mí fue genial porque me parecía que el video tenía que representar la unión de distintas culturas y etnias y en un principio solo tenía blancos. Y yo decía, no, pero yo quiero que venga gente de India, de África y tal. Y cuando empezaron a aparecer gente de Sri Lanka, de Tanzania, de África del Sur, para mí fue como, uy, qué bien. O sea, quería que se manifestaran todos precisamente para demostrar que, tío, que somos todos iguales y al final no importa de dónde eres, qué bandera tengas, cómo te vistas, tal. Al final, cuando todos estamos desnudos, estamos vestidos con la misma piel, ¿sabes? ¿Y cómo se te ocurrió la idea del vídeo? ¿Cómo salió esa idea de vamos a utilizar a todos? Es que es diferente, totalmente diferente, innovador y arriesgado. Sí, es cierto. Cuando tuve la idea, de hecho fue algo bastante apurado. Incluso cuando estaba proponiéndolo a la distribuidora, me dijeron, brother, la idea está genial, pero tienes que prepararte por si de repente nadie mandaba nada, yo no sabía. De hecho, yo estaba un poco preocupado, incluso hubo mucha gente que les escribía siempre, man, mándame un video, tal. Pero al final, bueno, fíjate, no sé, creo que eso ocurre en todas las situaciones de la vida. Si estás muy detrás de alguien, para que hagan algo, no lo hacen, pero si dejas que la gente se motive sola, lo hacen. Y todas las personas que contribuyeron con los videos, excepto a ti, Javier, que te tuve que romper las pelotas bastante para que me enviaras el video de tu primo, todos los demás se manifestaron por sí solos. Tú sabes, estábamos preparando la cosa del evento. Que sepa, el primo de Javier es una de las estrellas del video, ¿eh? Se ha pintado la cara, tío, se ha pintado la cara con la bandera de España, tío, que... Qué bueno. Duda, tío. Qué bueno. Sí, no, es que vamos a ver que... La representación de este tipo de música en el video de Sardonic Revolution... Un pibito de 14 años de Cádiz, ¿sabes? Vamos a ver, ¿sabes? Cádiz. Sí, de Cádiz, un primo mío de Cádiz. Verdad, que... Ya está la gente de Cádiz buscando. Quería que no solamente fuese gente... O sea, eso era lo que yo quería. ¿Me escuchan todavía? Perdón. Sí, claro. A cada rato está cabezando, con el problema de conexión a internet, pero en fin. Eso era lo que quería, o sea, mostrar gente de distintas edades, es más... Me faltó incluso poner ancianos. Yo quería, es más, había una amiga de mi madre que tenía como 80 y pico de años, pero que es una de esas señoras llenas de vida. O sea, es una mujer que con 80 años hace, no sé, esquí. Es una locura. O sea, tiene un nivel mental y una salud impresionante y es de Uruguay. Se me olvidó esa parte porque estaba tan apurado porque, como te decía, la idea se hizo 10 días antes de yo venir a Europa, fue que se me ocurrió, voy a hacer un video oficial pidiéndole a toda la gente, que estoy loco, o sea, fue una locura, pero funcionó, gracias a Dios funcionó, y bueno, ahora estamos acá, y que la gente le ha gustado muchísimo, que es otra de las cosas que me trajo mucha satisfacción, porque fue un video hecho por la gente y para la gente, o sea, de verdad el video concatena el concepto auténtico de revolución y de socialismo, más lo que pasa es que, digamos, yo soy una persona con muchísimas ideas de izquierda, ideas socialistas, pero me parece que eso es algo que se ha tergiversado mucho, porque es como
parte del mismo sistema, nos tienen entre algo de que o es izquierda o es derecha, y el ser humano es muchísimo más complejo que eso. O sea, cuando me refiero a socialismo me refiero a conciencia social, saber qué está bien y qué no está bien. O sea, que no sea, que no tengamos la necesidad de ser manejados por un poder superior, porque ¿cómo puedes hablar de igualdad y de socialismo si con el simple hecho de ser un presidente no puedes hablar de igualdad y de socialismo? Porque un presidente representa un poder que está por encima de ti, no es igual a ti. No, no puedes hablar de libertad, de igualdad ni de fraternidad, que eran los auténticos ideales de la revolución, si eres un presidente. Y bien lo decía el político alemán Friedrich Engels, que y es así, tío, la verdadera libertad representa que no haya Estado. Yo por eso creo mucho en, lo que pasa es que es algo utópico, pero yo creo mucho en la anarquía. Lo que sucede es que la anarquía se malinterpreta y la gente cree que anarquía es, bueno, voy a destruir esto porque puedo, y eso tampoco es así. No, yo, o sea, la verdad que ese tema no sé mucho. Yo, yo tampoco sabía mucho, pero comencé a investigar mucho sobre el tema a partir del video de Revolution, porque no quería que fuera solamente un video y ya. O sea, quería tener la capacidad de dar alguna respuesta si alguien me preguntaba, como, guay, ¿qué tal el video de Revolution? Ahora tengo algo que decir. Entonces, Revolution un poco es una idea que creció muchísimo en mí. Empecé a leerla y no es que la leí nada más para tener algo que decir, sino que fue una idea con la que, o sea, me di cuenta que simpatizaba muchísimo con esa idea y que toda mi vida tuve ese espíritu revolucionario y no lo conocía porque no había investigado mucho sobre el tema. Y a partir de ahora, bueno, ahora estoy leyéndome muchísimo a gente como Martin Luther King, Mahatma Gandhi, que los considero revolucionarios de verdad. Pienso.